faltando un minuto para terminar el partido. Va a jugar Rincón. Va a tirar Rincón, que está ganando 3-1. Se prepara el arquero Atlético. Estoy en la entrada equivocada, y ya, ¿eh? ¡Compañero de partido! Ya, ven. A punto de terminar está el partido. Aña, 4-1. Rincón es el equipo de Marilina, ¿sí? Ella es de Marilina. Y ella me vio en la cancha. O busca de la cancha, ¿no? Bueno, gente, saludos. Nelson. ¡Saludos! ¡Ah! ¡Ea! Chao, ¿cómo te llamas? Oscar, saludos, chao, amigo. Nos vemos. Bueno, para la partida. Elisaúl, veamos. Tú eres ibaireño, Elisaúl. Bueno, gente, ya estamos saliendo ahora. Vamos directo. Movilización. Estamos en la cancha Olimpia, en el barrio Estación. Cancha de Olimpia, Villaverde. La he pedido. Chao, amigo. No, que nos vemos mañana. Bueno. Neyve. Anda hacia la barra, guay. Ahí te voy a frenar. No, yo me voy a irlo. ¿En qué parte de la barra, guay? Hacia allá. Hacia el cerro. Hacia el cerro. Ney, ahí está. Al otro lado, oficina. Ney. Te voy a buscar, Neyve. Gracias. Adiós. ¿Eh? O tatan de lo mismo. Va, y como tatan. Ya, chata, cobro. ¿Ney? Bueno, gente. Terminó el partido. Dale, Elisaúl. Dale, te doy. 0983. Hoy. Vamos todavía. 622-797. 622-797. Ahí estoy, Elisaúl. 97. Hacemos, enviamos un WhatsApp. Sí, señorita, claro que sí, me te cojo. Ajá, Peña y Jan Deporte. A usted, gracias a usted. Claro que sí, claro que sí. Allá está. Muchas gracias. Ya, ya está. Opa la partida. ¡Payo Cuba! ¡Ey! ¡Coño, yo ya de chata! ¡Payo Cuba! ¡Te jabres! ¡Adiós, los amigos! ¡Ya tú de chata, cogelo! ¡Payo Cuba! ¡Sí! ¡Ídolo! ¡Toma! Saca una selfie con mi ídolo. ¡Claro, gracias, la señora! ¡Mirta Genes! ¡Payo Cuba! ¡Payo Cuba! ¡Payo Cuba! ¡Oye, tu amigo! ¡Pasaron a ganar, hijo! ¡Hoy cota fea! Presidente Payán. Gracias. ¡Hoy cota fea! ¡Ídalo! ¡Ah, noche, amigo! ¡Hola, mira el público tombo! ¡Ah, chao, la público! ¡Sí, vamos! Esta es la... filmame un poco. ¿Dónde está Rolo? ¡Gracias! Rolo, filmame un poco, le voy a saludar a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!
¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué estás haciendo?
Claro, ya viste lo más de la foto que tengo. Yo ya vi que le quité lo malo. Vaya, hablando de la.
Él me conoce desde que yo tenía 10 años por ahí. Sí. Siempre estuve loco, ¿verdad? Y esa locura parece que fue... Tu micrófono está ahí, está tapando, hermano. Libera tu micrófono. Ahí, hermano. Disculpame. Sí. Esa locura que pasó. No, esa locura que lo demostraste no era simplemente algo que en el futuro iba a suceder, el sentido de que le iba a poner su lugar a mucha gente, ¿verdad? Siempre confiamos al verte a vos como político, confiamos siempre en tu esa capacidad. Gracias, que gracias. Mendo Melgarejo. Melgarejo es una persona que cuando se enteró que iba a venir. Se corrió. Corrió. Se fue. Y el asunto estaba en Pilar, corrió también. Él está en Pilar, pero siempre se recuerda de vos. Inclusive le diste un sobrenombre, ¿verdad? No, era un nombre esperado que no podemos decir porque eran chilenos. Sí. Pero parece que el significado era... Era algo peculiar del cuerpo. Él sí. Utilizaba... Oh, voy a dejar. Hay en Poto. Sí, hay. Poto, Poto parece que era... No, Poto en chileno pues es la nalga. De la nalga. Pues yo le jugaba nomás, sí, jugábamos. Pero él creía que... ¡Adiós, Valle! ¡Adiós, mi amo! De... Así es, Pacho. Yo ahora... No quiero que me abandonen más. No. Nosotros nos dejamos de ver 30 años por ahí. Más que nunca siquiera vamos a estar contigo, ¿verdad? Pues la última esperanza que estamos teniendo es justamente una persona como vos, ¿verdad? Sí, así es. Y por ahí si tenés tiempo, el lunes nos vamos a ver ahí en la Plaza de los Héroes. Sí. ¿Y el horario? A las 5:30. Así, adiós. Sí. ¿Te parece bien? Ya más o menos está ahora. Sí, allá sí. Ya vamos a estar ya disponibles, ya vamos a estar... Y vamos a estar despiertos. Sí, por sobre todas las cosas. Despiertos.